Lo que nos encontramos es con un panorama desolador en cuanto a las oportunidades que tienen los escritores o los aficionados a la literatura para poder expresarse. Entonces, luego, a esta crisis editorial, de oportunidades editoriales, podemos definir, albergar también otra variante, que es la crisis internacional, que es la crisis del lector. ¿Dónde están los lectores? ¿Dónde están los lectores en El Salvador? A la hora de pensar en un potencial negocio, hay que buscar, evidentemente, los clientes que puede tener ese negocio. Los clientes en el mundo del libro son los lectores. Entonces, yo me pregunto, ¿dónde están los lectores en El Salvador? Se venden muy pocos libros y hay libros de mucha calidad. Incluso se ven libros internacionales, que han tenido mucho éxito, que no se venden. Entonces, ¿dónde está el problema de los lectores? ¿No se lee? Efectivamente hay una crisis de lectura, pero yo estoy convencido de que tampoco hay una tradición en la compra del libro, no hay una tradición en comprar ciertas colecciones. En cualquier caso, ante una situación un poco atractiva, hay que pensar una cuestión. Una editorial que pretendiera con ánimo de lucro, desde el punto de vista de una editorial, es decir, pensado como un negocio en que personas privadas invierten un capital para conseguir un beneficio, es un negocio poco lucrativo. Solamente grandes negocios como puede ser Alfaguara, que estuvieran insertos dentro de otras cosas, como puede ser los libros de texto, o venden Biblias, o yo qué sé, en otros sitios serán los mapas de carretera, o ciertos libros que son que compra todo el mundo, solo teniendo una alternativa de negocio no literaria, podría sobrevivir. En cualquier caso, luego llegaremos a las conclusiones, no es posible hacer un negocio editorial, no es rentable hacer un negocio editorial en este país. Eso es un análisis muy básico de lo que cuesta, de los costes que he realizado, lo arroja claramente. No tengo estadísticas de lectores, las únicas que podemos tener son las visitas a las bibliotecas. Entonces, puede que sí hay librerías que tienen en claro lo que venden, pero creo que sí tenemos una esperanza cuando uno consulta las visitas de la Biblioteca Nacional. Me han sorprendido. La verdad es que la gente va a leer y busca libro gratuito. Nos dice que, bueno, que hay un mercado ahí invisibilizado que probablemente sea por falta de medios el que esté ahí. Esa viabilidad de que el negocio sea pensado por particulares, digamos editores, hay que pensar otros modelos editoriales desde otro punto de vista de focos de interés de personas, por escritores o por lectores, con curiosidad, si puede ser una alternativa. La ha sido en otros sitios. Estamos cambiando el foco de las personas que podrían entrar. No tanto como un negocio, sino se puede pensar ya por otras razones. Voy a publicar mis obras, necesito una editorial de prestigio, quiero saber cómo funciona. Mi idea es generar un tejido de escritores en el país y con que este barco flote es suficiente. Las únicas posibilidades que yo he contemplado aquí son mercados de supervivencia. Mercados de supervivencia que, pensados en unos años, pues decir, bueno, me daría para pagar al personal y apenas
y apenas beneficios, ¿no? Entonces, estas eran las primeras cuestiones que quería plantear. Si uno está pensando en una editorial para El Salvador, tiene que darse cuenta que hay una crisis de lectores que iban a imposibilitar las ventas y que no iban a conseguir que el negocio sea lucrativo. Luego hay que pensarlo desde otro punto de vista. Luego iremos a modelos editoriales. Vamos a hacer un repaso ahora, no sé cuál es su grado de conocimiento, ahora les voy a preguntar de lo que es la carrera. Voy a, he hecho un pequeño... Esto es importante, de la cadena de valor, entendido como
el tanto por ciento, el encarecimiento del producto, de todo lo que es el precio de venta público, esto luego lo vamos a analizar, yo no sé si ustedes ya lo conocerán, el 50% del precio de venta público, esto no es una ley, es una tendencia generalizada. En el IBESFIP, estamos hablando de toda la, la cadena de la obra impresa. El 50% lo decide la el editor. Voy a poner el editor. El otro 50% lo añade ya los intermediarios. Pero dense cuenta, simplemente al ver este cuadro, que cuando nosotros estamos directamente vendiendo online los libros físicos o vendiéndolos en formato digital, toda esta parte hacemos el corte aquí. Esto no. Esto siempre es daño. En la cadena. Pero nos quedamos que ni la distribución ni la venta, porque la hacemos nosotros, entraría en el coste. En el coste del libro. Esto es importante a la hora de hacer un negocio, ¿no? Es ver dónde vamos a invertir. Yo lo que todos ustedes conocen ya esta cadena, querría a lo mejor, pensando en ti, que eres más del mundo del diseño gráfico, pensar cómo funcionaría, ¿no? Más en detalle lo que es la prueba. Esto sería, pues, lo primero. Esto es un, digamos, un repaso de conceptos básicos, ¿verdad? De tener claro ciertos conceptos de edición, algunos de lejos, por supuesto. Pero la idea, vamos a ver, la idea de la producción editorial. Vámonos con esto, con la producción editorial, ¿no? Una cosa muy importante a la hora de tener una editorial, lo primero, es establecer la política. Esto generalmente es lo que define la línea ideológica, estética, de una editorial, además de calidad, y es la que genera mayor polémica entre los miembros que formen el consejo editorial, los accionistas, incluso a veces influidos por los lectores. Entonces, una cosa muy importante antes de empezar cualquier cosa es definir la política. Aquí tenemos diferentes autores, ¿no? Unos están vivos, no son jóvenes, otros, y ese sería otro mercado, pensar en qué vamos a tener. Muertos o vivos, jóvenes o viejos, consagrados o consagrados, o sea, ¿con qué autores vamos a contar? Esto es importante. Luego, un análisis muy importante que hay que hacer es el análisis de los géneros literarios. Yo creo que la definición de estas cuestiones es muy importante a la hora de conformar un grupo
que piensen y tal. Ya conocen ustedes que la poesía solo vale para regalarse a una madre. Y nada más. Luego tenemos la narrativa, algo que ya empieza a dar dinero en este país, no es lo del libro de autoayuda, es el ensayo. Hay ensayos muy interesantes, ¿verdad? Y otro campo muy interesante en este país, porque hay mucho, yo solía buscar con Félix, tenía San Méndez Leal, o hoy en día Jorge Lina de Ritos, es decir, también tenemos un género bien. Efectivamente, creo que es un país que tiene mucho. Yo sí diría una cosa, este país no es un país con crisis de autores. No hay crisis de autores, hay mucha gente con potencial para escribir y mucha inquietud por la literatura. La crisis es de lectores, no tanto de autores, ¿verdad? Porque esto es un valor en alma y hay que pensar, a veces los autores pueden convertirse en lectores, ¿verdad? Y la gente preocupada por la edición. Hay que pensar por aquí un posible mercado, ¿verdad? Entonces, como digo, los autores, los géneros, el hecho de que si están vivos o muertos, nos marcará que utilicemos modelos de registro legal, copyright o Creative Commons para algunas obras que ya se de esa manera. De otra manera, si los autores están muertos y los derechos han caducado, también hay un posible nicho de mercado en recuperar a autores consagrados, ¿verdad? De estas épocas. Eso puede marcar también otra línea editorial. Tenemos jóvenes, habíamos dicho, muertos vivos, queda un poco maniquea esta cuestión, pero usted que diría consagrado, viejo, ¿verdad? Consagrado, vamos a poner sinónimos eufemísticos aquí. Nobles, desaparecidos, bien. Esto marca mucho. Bien, dime. Emergentes, sí. No, es. Bueno, pues una cosa muy importante es el consenso, el acuerdo que debe hacer una política editorial. Y esto será normalmente marcado por un consejo editorial. ¿Bien? Estos son los principios. Sin estos principios, que estarán marcados en los estatutos, que estarán marcados en la fundación de una empresa, de una sociedad, sin estos principios, y lo digo porque hay mucho amateurismo muchas veces, no quieren publicar dos libros de dos amigos sin ver que realmente tienen que construir la casa sabiendo qué es lo que quieren hacer. Y si no es con el imperativo de la calidad, sí con un imperativo de cierta equidad, no solo en la equidad desde el punto de vista de la justicia, sino en el balance de la selección y las obras, ¿no? Bueno, entonces, una vez que está la producción editorial, entramos y tenemos un editor. Normalmente, el editor es que, pues está el libro, nuestro libro aquí, pues el que orienta el camino a la publicación, este es el editor. Entonces, esa orientación que da el editor es el que también orienta y selecciona. Decide qué obra sí, qué obra no.
qué parte sí o qué parte. Luego, el editor tiene una parte filosófica, una parte intelectual. En el proceso de una editorial es muy importante. Para mí, a la hora de hacer una editorial, y lo siento muchas veces por otros miembros de la academia, el elemento básico después del autor es el editor. Y muchas veces lo que observamos en muchas editoriales es la orfandad que existe en un texto que, guiado, orientado y bien seleccionado, sería muy interesante. Entonces, cuando parte de las cosas que debe encargarse es de la corrección estilística. Esto es una cuestión que a mí me llama la atención en este país. En este país, la mayoría de las, y esto normalmente es un costo, esto significa un dinero, una plusvalía que había que pensar mucho. Es un